Y para que la gente tome conciencia de lo que se hablaba recién a través del delegado de AOMA, hemos invitado al doctor Pedro Octavio Figueroa para que nos amplíe sobre este decreto nacional que contempla la reducción en las asignaciones, sobre todo a nuestra gente de la Puna. Buenas tardes, doctor. Hola, Jorgito. Hola, queridos amigos. ¿Cómo vive esto? Estamos ante una medida realmente importante, negativa, que significa que en la asignación familiar por hijo, nada más, las otras 9 que quedan, no se toca, se toca hijos, y dentro de hijo, los discapacitados tampoco tienen ninguna rebaja. ¿Entendido? Entendido. Este es el, digamos, el marco referencial que tenemos. Y lo que se ha hecho ahora es, digamos, pretender hacer una suerte de franja sin ya ningún tipo de distinción como se había hecho. Hasta ahora, prácticamente desde el año 96, que es cuando nace por ley de la Nación este tema de las asignaciones familiares, se había, llamarle de alguna manera, contemplado la situación primero de todas las provincias patagónicas, desde La Pampa hasta Tierra del Fuego. Y después, en provincias más al norte, Mendoza, Catamarca, Salta y Jujuy también fueron contempladas. Esto significó para nuestra provincia que los 5 departamentos que forman la Puna, más el departamento Humahuaca de la Quebrada, estaban contemplados y se pagaba una cifra mayor por hijo, precisamente en concepto de asignación familiar. Lo que se hace ahora, por eso te decía que se achica, es, de distintos modos lo hacen. Primero, elevan la cantidad de gente que tiene acceso al sistema, que va a ser 2.816 pesos. Quien gane menos tendrá que conformarse con la ayuda universal por hijo. La reducción, se habla de que de estos 2.800, entonces... Espera, porque después lo que bajan también es el máximo. O sea que se puede cobrar hasta que se gane 84.000 pesos, antes era 93. Por eso te digo, van subiendo y bajando para tratar de llegar a la uniformidad. Y las cifras que se cobraban en las zonas que te dije, patagónicas y del norte, ahí desaparece, y ahora se hace una sola cifra que es así, mira, desde 2.816 hasta un sueldo de 24.500 pesos, pagan 1.578 pesos por hijo. Ahí viene la rebaja. Esto que escuchábamos de los mineros podía ser hasta más de 3.000 pesos por chico, ahora 1.578, y así es para todo el país, por supuesto. ¿Cuándo entra en vigencia esto? Esto es desde septiembre. Y después, a medida que el sueldo del grupo familiar va subiendo, la asignación va bajando. Hay un momento que si se gana más de 45.000 pesos en conjunto, la asignación es de 392.000 pesos hasta ese límite máximo de 84. Es decir, es un movimiento así. ¿Esto se puede detener o lamentablemente va a ser una realidad? Mira, aprovechemos que es el día de la Pachamama y le pidamos que nos ayude en esto, porque han dado marcha atrás en tantas medidas, ¿por qué no una vez más? Y, por ejemplo, tengo noticia que el gobernador del Chubut ya inició una acción judicial en contra, de modo que sería, en todo caso, un final abierto para esto. Por eso, si le pedimos a la Pachamama, en una de esas tenemos suerte, vía justicia, vía marcha atrás, y volvamos a esa ayuda que significa la asignación familiar. Gracias por el aguante, doctor. No, por favor, un gusto. Será hasta la próxima. Dios quiera. Así teníamos los conceptos del doctor Pedro Octavio Figueroa, quien viene trabajando hace muchos años con este tipo de situaciones vinculada con la familia puneña en este caso.